Hola, ¿qué tal amigos de Ana y sus netas? Bueno, lo prometido es deuda. Los traje a un lugar precioso que se llama Crystal Lake. Estamos a 5.000 pies de altura y los voy a llevar. Es un lugar medio tenebroso y con suspenso, en donde se han grabado muchas películas y cortos de misterio. ¡Ush! ¡Qué mello! ¡Vamos! ¿Qué les parece? Después de visitar el lago, el Crystal Lake, nos vamos a ir al café en donde hay unas cabañas que pueden venir a quedarse a pasar la noche. Pero cuenta la leyenda que hay por aquí seres extraños, asesinos, psicos que llegan en la noche a tocar en la cabaña. No, no es cierto. Bueno, eso es lo que cuenta la leyenda. Pero si gustan, pueden venir aquí a las montañas de San Gabriel. Se vienen a la ciudad de Azusa, agarran derechito la avenida Azusa y estamos pues ya bien metidos en las montañas. Hay muchas historias de duendes, de hadas. Para todos los que les gusten esas cosas sobrenaturales, este es el lugar perfecto. Y cuando nos quedamos totalmente en silencio, se puede percibir los ruidos de la naturaleza. ¡Ah! Vean nada más. ¿Qué les parece si vamos a la cafetería? Los invito a que cuidemos la naturaleza, a todos los lugares que visitemos, ya sea la playa, el campo, la montaña, el desierto, a donde vayamos, hay que proteger a todas las especies. ¡Ah! Como esta abeja ahorita, ¿verdad? Que yo estoy invadiendo su territorio, no hay que dejar basura, no hay que romper panales, nidos. Hay muchos nidos ahorita que venimos caminando aquí por la montaña. Hay algunos hoyos donde, ¡ay!, donde se viven las serpientes, las víboras, ha de haber topos y todo eso. No hay que destruirlos, y si vamos con nuestros niños, hay que hacer que los respeten, que no estén picando ahí con palo. Las abejas están aquí, a todo lo que dan me quieren picar desde hace ratito. Pero aún así, no las puedo yo ni no las quiero lastimar porque yo soy una intrusa en su hábitat. Pues los invito a practicar el hiking. Hay lugares muy bonitos que seguramente no están tan lejos. No hay que gastar, lo único que te gastas es en gasolina. Y se pueden poner de acuerdo. Unos llevan los sándwiches, otros llevan el agua, otros llevan fruta. Y pueden hacer un día muy hermoso en contacto con la naturaleza, conociendo bellos lugares. Y lo mejor de todo, enseñándole a los niños el amor a nuestro mundo y a proteger la naturaleza y todo lo que pueda vivir en ella. Estos alrededores se han grabado muchas películas. Una de ellas ha sido Hunger Games y la otra era 7 Days to Die. Bueno, pues ya es hora de que regresemos a casa. Si quieren conocer este maravilloso y misterioso lugar en donde se han grabado muchas películas como Hunger Games, In 7 Days to Die, y aparte pues ha habido muchos cold case, como decía el dueño del restaurante, de la cabañita,
cold case, casos de asesinatos o crímenes no resueltos. Aquí se han hecho muchas de esas investigaciones porque es un lugar muy solitario, alejado entre las montañas, a 5.000 pies de altura, en donde pueden pasar muchas cosas. Así es que los invito, es las cabañas, hay de diferentes precios. Aquí les voy a poner los teléfonos por si se animan los que vivan aquí cerca de las montañas de San Gabriel. Cuestan una cabaña para 4 personas $110 y una cabaña ya más grande como para 6, $140. Nada mal para vivir una gran aventura. Y más si es invierno, con la chimenea, asar bombones y platicar historias de miedo. Les mando muchos besos. Ana y sus netas, nos vemos la próxima semana.